Doncs ja som a plató amb el nostre convidat avui. Amb ell tanquem aquest cicle d'entrevistes polítiques que hem fet als regidors, als portaveus de l'Ajuntament. Avui m'acompanya aquí al plató de la ciutat el Guillermo Gomis. Què tal, senyor Gomis? Bon dia. El regidor de Ciutadans de Calella. Com està? Molt bé, molt bé, molt bé. Anem fent. És la primera entrevista que també fem amb vostè aquest 2020. Com ha començat l'any? Pues trabajando mucho. ¿Sí? Sí, sí. Preparando, con muchas dudas, muchas incertidumbres, pero bien, trabajando, trabajando. ¿Em parla de dubtes i d'incerteses vinculades a Calella o en el context de país? No, a Calella, que es lo que nos preocupa a nosotros. Calella es lo que más nos preocupa. Entonces, pues nosotros estamos trabajando en preparar propuestas para todo el año que viene, para el bienestar de nuestros ciudadanos. Y a partir de ahí, pues claro, esto lleva su trabajo. ¿Quins són aquests dubtes i aquestes incerteses que té Ciutadans a Calella? El modelo de ciudad. El modelo de ciudad, nosotros apostaríamos por otro modelo de ciudad y por una ciudad inteligente, ¿vale? Más moderna, más limpia, con más seguridad, ¿vale? Con una política social diferente, con unas ayudas para la gente que lo necesita realmente, ¿vale? Porque hay gente que lo está pasando realmente bastante mal. Y entonces también la sanidad nos preocupa muchísimo, ¿vale? Vaja, vaja, veig que no està massa content amb el model de ciutat que tenim, entenc? A nosotros, entre la distancia ideológica que hay, ¿vale? Sí. Nos separan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras que no nos separan. Por ejemplo, el tema de sanidad no depende del gobierno local, depende de la Generalitat. Entonces, parla de l'Hospital de Calella, sí. Entonces nosotros creemos que habría que hacer un poquito más de fuerza. Nosotros tenemos mayoría, bueno, no tenemos mayoría, pero somos el partido más votado a nivel de Cataluña. Entonces, claro, pues hay cosas que no tenemos el apoyo para presentarlas y, bueno, como tú ya sabes cómo va el mundo de la política, ¿no? Pero el modelo de ciudad es el modelo de ciudad que han elegido los ciudadanos. O sea, la suma y los votos fueron los que le dieron. Ya está que nosotros, cuando tenemos alguna duda o cuando algo no nos gusta, pues nosotros lo hablamos con el gobierno y ellos pues nos dan sus explicaciones, nos explican los motivos y esto, claro. Llegar nosotros o llegar cualquier portavoz de cualquier partido y exigirle al gobierno de la ciudad que cambie su política es complicada, porque claro, cada uno tiene su ideología, su idea de ciudad y esa. Pero bueno, veo que la ciudad va mejorando, pero sí hay cositas que creo que tendríamos que darle más foco, como por ejemplo es en la seguridad de nuestros ciudadanos, más de la gente mayor. La limpieza de nuestra ciudad, encontramos que necesitaría una mejora. Vale. Però amb el tema de la limpieza de la ciutat, jo, des que treballo en aquesta emissora, i ja porto molts anys, crec que és un problema i és un tema que tenen damunt la taula tots els governs que han passat per la ciutat, tots. Sempre hi ha el problema de la neteja de la ciutat. Potser perquè no és tan net aquell que neteja, sinó aquell que no embrut, no? Els ciutadans moltes vegades no fem o no cuidem la ciutat com l'hauríem de cuidar. A vegades, per molts diners que destinem a la neteja, si nosaltres no som prou nets... No, sí, 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 yo estoy de acuerdo a ti, que el primer causante de que se ensucie una ciudad somos nosotros mismos, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una limpieza viaria, ¿vale? Que prácticamente es que tú sales por la noche, te vas a casa, vienes y ves la ciudad sucia, y cuando sales por la mañana... Está toda neta, sí. Algunas bandas. Sí, creo que hay bandas más descuidadas. Sí, yo creo que... Por ejemplo, la Riera capaz presta muy descuidada, ahora menos, pero en verano está muy descuidada. El centro comercial nuestro también está muy descuidado, ya que aunque los propios propietarios o dependientes limpian su parte, pero luego llegas a pasar y cartones por todo. Yo lo encuentro muy sucio, y no soy solo yo, porque hay muchos ciudadanos que están de acuerdo, porque... Igual que me preguntan por otras cosas cuando me ven, es que la ciudad nuestra está muy sucia. Es verdad que nosotros la ensuciamos,
pero por ejemplo hay otras ciudades de cercanas a nosotros que están mejor cuidadas, pero eso no es culpa, yo no le echo la culpa al ayuntamiento, ¿vale? Jo li echo la culpa a tots nosaltres i a les persones que lo limpien. Bueno, i potser l'empresa que no fa el que hauria de fer. Jo crec que l'empresa que limpia... Jo se lo comenté al govern, me dijo que sí, que ellos reconocían que necesitaba una mejora, pero las condiciones eran las que había, iban a intentar mejorarlo en este año 2020. De hecho, el otro día lo estuve comentando también y me dijeron, vamos a trabajar en ello, vamos a mirar de qué... de que la ciudad amanezca más limpia, claro. Pero si tú paseas por la calle, yo te hago esta pregunta, señora, ¿tú ves la calle Iglesia limpia? Jo no sóc aquí per respondre, que jo estic aquí per preguntar-ho a vostè. Ja, però bueno, però quan... Certament hi ha moments que no. Que no, vale. Certament hi ha moments que no, i hi ha llocs de la ciutat que no estan nets. No estan nets. Vale, luego también... hay zonas que, por ejemplo... Però també és veritat, deixi'm dir, senyor Gomis, que tenim un problema no només d'incivisme, sinó també amb les defecacions i amb els pipis dels animals. Sí. Sí, el problema no són els animals, som nosaltres. No, clar, evidentment. Sí, sí, és veritat, estic d'acord. Entonces, yo creo que había que sacar o hacerle más seguimiento o que todos fuéramos más conscientes de que la ciudad es nuestra casa. Clar, perquè un policia a cada cantonada, ja ho hem dit moltes vegades, això no, és inviable per una ciutat. No, però, hombre, yo creo que pondríamos un policía para cuidar otra cosa y no para cuidar que... Efectivament. Pero claro, yo creo que tendríamos que hacer una llamada al civismo y a cuidar nuestra ciudad. Hay un lema que es Calella sempre neta, ¿no? Sí, però vostè creu, senyor Gomis, que ja no es fa que els ciutadans que embruten no saben que no han de fer-ho? És que ja s'ha fet tanta pedagogia sobre el tema de la neteja que hem de tornar a insistir amb ciutadans que no són cívics amb què ho han de ser-ho? Hombre, nunca está mal no volver a recordar de cuáles son las reglas de nuestra ciudad, ¿vale? Manténla limpia, no chilles en la calle, no rompas botellas, no bebas en la calle. Cuida nuestra ciudad, pero claro que hay que recordarlo. Potser s'hauria de passar a l'acció i ser més dur i començar a multar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Amb aquells que no compleixen amb el civisme? No multar de primera... Pero avisos, darle un aviso la próxima vez, pues piense que esto es sancionable. Pero sí, la tenemos que cuidar, porque a la gente que viene de fuera da muy mala imagen. Mira, entre que está sucia y entre como tenemos el embaldosado, las aceras y todo esto, necesitamos un lavado de imagen. Nosotros somos una ciudad que nos visita, me parece que son 93, de 93 países diferentes. Tenemos eventos a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a cuidar nuestra ciudad entre todos. Yo creo que sería lo más necesario. Las pintadas... Portem pocs minuts d'entrevista i crec, m'atreviria a dir, senyor Gomis, que no li agrada la ciutat actual, que no li agrada Calella ara mateix. No, no, yo no he dicho que... De la manera que està. A mí lo que no me gusta... Sí, a ver, Calella es una de las ciudades del Maresme, ¿vale?, más bonitas que hay. Incluso la podíamos catalogar con algunas de otras partes de España que yo conozco. Calella es una ciudad muy acogedora. Pero. Pero necesitamos mantenerla y que sea. Lavarle la cara, que se vea bonita, que se vea limpia. Vale, por ejemplo, las pintadas, las paredes, reivindicaciones. Todo esto creo que lo podríamos evitar porque es nuestra. Yo en mi casa no pinto las paredes. Sí, con rotulador y me manifiesto. Pues ya que todos estamos viviendo aquí y tenemos que nos acoge, porque Calella acoge a todo el mundo. O sea, que nadie puede decir que Calella no es una ciudad... acollidora y solidaria. Y solidaria, porque cada vez lo ha demostrado más. El único problema que le veo es que hay que limpiarla un poquito más, hay que cuidar las aceras, porque... aquí hay mucha gente mayor, ¿vale? Pasea, le dificulta, tiene que pisar heces de los animales, que si una botella rota... Claro, no puede haber una persona todo el tiempo detrás, pero yo creo que deberíamos reforzar en de que entre todos pues la mantengamos más limpia. Señor Gomis,
Té la sensació, quan ve a la ràdio, que l'entrevistem, que hi ha moltes persones que estan pendents de la seva entrevista? Del que dirà? Sí, sí, porque somos conscientes de que todos, o sea, la gran mayoría de personas y la gran mayoría de partidos o portavoces políticos siempre tienen en su boca la palabra es que Ciudadanos, es que Ciudadanos, es que Ciudadanos. Vale, entonces desde este momento sí, sí entiendo que sí, que quieren. Pero yo también te voy a decir una cosa. Nosotros no tomamos ninguna decisión así como sopla el viento. Vale. Luego ellos toman las decisiones de hablar y decir es que Ciudadanos, para aquí, para allá. Sap que es diu que vostè és el gran aliat a l'ombra del govern de Montserrat Candini. Sí, ahora entraré aquí en el tema. Entonces, yo le emplazo a las personas que tengan dudas o que quieran preguntar algo o que quieran saber cuál es el posicionamiento de Ciudadanos, que me lo pidan. Yo voy por la calle y cuando tomo una decisión que a veces yo considero, yo me puedo equivocar o puedo acertar. Yo me he equivocado en alguna decisión o me he precipitado, pero yo cuando alguien me lo ha preguntado en la calle se lo he explicado. Pero yo, o sea, no, a mí no me gusta que la gente saque el titular Ciudadanos. El Ayuntamiento de Calella, Ciudadanos. Y volviendo al que tú me has dicho antes... Els contrincants polítics, en aquest cas Esquerra, la CUP, els comuns, diuen que vostè és el gran aliat del govern de Montserrat Candini a l'ombra. ¿Qui lo dice? Esquerra, la CUP, vale, Esquerra. I Comuns. Vale. Vamos por partes. Sí, ¿vale? I tant. ¿Té Esquerra. Ganes de parlar avui, senyor Gómez? No, si me preguntas hablaré. Tú me has dicho que estás aquí para preguntar sí. Y yo estoy aquí para responder. Doncs vinga, som-hi. Esquerra. ¿De qué se queja Esquerra? ¿De que nosotros hemos pactado? ¿O dice que hemos pactado? Nosotros no hemos pactado con nadie. Pero te voy a decir una cosa, Sonia. ¿Es el mismo pacto que ellos querían que hiciéramos con ellos? ¿Lo entiendo? ¿Te lo dejo claro? No, expliqui-m'ho millor. Vale. I si perquè els nostres oients i les persones que ens veuen ho entenguin. Si Esquerra dice que nosotros hemos hecho algún tipo de acuerdo con el gobierno de Montserrat Candini, es el mismo que ellos quisieran que hiciéramos con ellos. I quin és aquest acord? Que ellos decidan cuál es el acuerdo que nosotros hemos hecho. Mira, nosotros tomamos tres decisiones, ¿vale? Una era escuchar a la mesa de confianza, otra escuchar al actual govern, que había sido el que había salido elegido, que ya venía anteriormente, y la otra escuchar a nuestra agrupación y a nuestro partido. Entonces, nosotros no tenemos ningún pacto ni ninguna alianza con ninguno de ellos. ¿Que hubo propuestas? Sí, claro que las hubo. Què li van proposar, senyor Gómez? Pues propuestas de su programa, ¿vale? Y pues una decisión en el tema de cuál era nuestro modelo de ciudad. Y nuestro modelo de ciudad no era ni uno ni otro. Pero eso no quería decir que en cosas puntuales pues pudiéramos apoyar una parte o pudiéramos apoyar a la otra. Nosotros en ningún momento... hemos hablado, ¿me vas a apoyar? ¿No me vas a apoyar? Con el actual gobierno. El actual gobierno, cada vez que él presenta algo, nosotros le pedimos esa información. Ellos nos dan esa información, nosotros la evaluamos, vemos si es una necesidad para el municipio y a partir de ahí pues tomamos una decisión. Con Esquerra ha pasado exactamente lo mismo. Cuando él ha tenido una propuesta... que ha querido explicárnosla, pues nosotros hemos estado, lo hemos hablado con el portavoz y con regidores de su lista, nos hemos sentado y le hemos visto igual. Ha habido opciones que no nos ha parecido bien y hemos tomado la postura pues, de la abstención. Con los comunes ha habido igual. Nosotros teníamos la opción de hacer alcaldesa a Montserrat Candini. Sí. O a Puigdomènech. O recolzar en aquest cas la taula de confiança, no? Sí, però claro, nosotros para la tabla de confianza
pues nosotros no lo veíamos porque entre ellos no se ponían de acuerdo. A vostè li van oferir alguna cosa a canvi del recolzament? Li van prometre alguna cosa a canvi de buscar el seu vot favorable, senyor Gomis? Perdón, no. Nosotros, ellos nos explicaban su modelo de ciudad. Ya lo he dicho anteriormente, que a nosotros nos separa mucho ideológicamente. Ideològicament, nostra ideologia és liberal, és progressista... Sí. Però vostè ja sap que això en els pobles, a vegades... Ahí estamos, te lo recalco, sí. Para que una cosa es la política nacional o la política autonómica, pero la política local es diferente. Los partidos están ahí y las personas están aquí, sí. ¿Vale? Nosotros no podemos frenar nuestra ciudad. Nosotros lo que queremos es que nuestra ciudad evolucione. Nosotros la acción era muy sencilla. Nosotros queríamos, ya lo he dicho bastantes veces, queríamos un cambio, no un recambio. Y nosotros entendíamos que la otra parte no era un cambio, era un recambio. Nosotros valoramos la otra parte, una opción, pero esa opción no pudo ser. Doncs per què insisteixen tant a dir que vostè és l'aliat a l'ombra de Montserrat Candini? Porque es política de populismo. O sea, por ejemplo... ¿En qué nosotros hemos apoyado al gobierno? Vale. En el Cartipas, la primera decisión que tomamos, nuestro voto fue la abstención. Nosotros no estábamos de acuerdo en muchas cosas y por eso votamos, nos abstuvimos. También recuerdo que nosotros, que tampoco se le ha dado mucho vuelo, por los medios de comunicación, por vuestra parte o como por otros, de que Esquerra fue el que aprobó la subida de las tasas municipales, cuando Ciudadanos votó en contra. Nosotros, la gran mayoría de propuestas que han presentado la mesa de confianza, la gran mayoría, nosotros las hemos sacado adelante. La gran mayoría. Quitado de reivindicaciones, de apoyos y de lo que sea políticamente fuera de nuestro municipio, ahí no lo hemos recalcado. No les hemos apoyado. Pero en el resto sí. Nosotros hemos presentado dos mociones y no tan solo no se han abstenido, sino que las han votado en contra. ¿De qué se quejan entonces? Home, per exemple, la CUP es queixa de que va portar a ple el tema de la platja de gossos, que sí. Vostè també ho portava en el seu programa electoral. Vostè, tenim entès que li va dir a Núria Freixas que donaria el seu vot favorable perquè tirés endavant la platja de gossos, i en el moment de votar, vostè es va abstenir. Mira. Com ho justifica, això? No, és molt fàcil, te lo justifico molt fàcil. Sí, vostè ho portava en el seu programa electoral. Sí, però portava vostè, la CUP, ERC i els comuns. Els únics que no hi estaven d'acord era el govern en aquest cas, de Junts per Calella i el PSC. El PSC. Mira, nosotros cuando vemos la propuesta, a mí me llama Dolors... Bueno, y me explica que la CUP iba a presentar una propuesta para la playa de los gozos. Nosotros, va en nuestro programa. Acto seguido nos vamos a reunir de portavoces y tal, y yo no la había recibido. Nuria me dice a mí, Núria Freixas me dice a mí que Guillermo ha sido muy rápido, tal cual. Yo la recibí y yo la estuve viviendo y yo le dije a ella, pues esto lo vamos a apoyar. Apoyar. Sí, apoyar por ti, votar favorable, vale. ¿No? Sí, sí. Entonces, nosotros cogemos la moción, y la estamos mirando y decidimos, bueno, una playa para los gozos no es coger y poner cuatro barreras, ¿vale? Una playa de gozos, la que nosotros llevamos en nuestro programa... Es una playa tanto segura para los animales como una playa con seguridad tanto sanitaria como la que tú le quieras decir para nuestros habitantes, ciudadanos, gozos. Este es nuestro modelo, una playa con una persona que tenga un control. Però això vostès en el seu programa electoral ho van especificar d'aquesta manera? No, pero nuestro programa electoral nosotros... Vostè deien que volien una platja de gossos a Canina. Sí, pero si me dejas que te lo acabe de explicar, yo te lo explico. Mira, entonces nosotros, nuestro voto, nosotros no votamos en contra, nosotros nos abstuvimos. Es van abstener. Nosotros nos abstuvimos diciendo
que sí, que no lo decantábamos, pero que queríamos reunirnos y tener una mesa para planificar y para estructurar esa playa de Bosos y decidir dónde se pone. Quien vota en contra es el gobierno, ¿vale? Entonces, a qui le tiene que reclamar es el govern. Bueno, la seva abstenció també hi té alguna cosa a veure, senyor Gomis. Sí, però mi abstenció és con... Si yo quería recolzar o quería apoyar a otra parte, habría votado en contra. No podía votar en contra porque nosotros apoyamos una playa de Bosos. Pero apoyamos una playa de Bosos en condiciones. Tú no puedes coger, poner... ¿Dónde? Es que la moción que presentaron ellos tenía dos puntos. Nosotros lo único que dijimos es, sí, te la vamos a apoyar, vamos a trabajar para esta playa y luego la volvemos a traer en conjunto, ¿vale? Esto fue nuestra decisión y nuestro posicionamiento. Que tú luego le quieres dar más vuelo al... Home, entengui que els partits de l'oposició diguin, home, aquesta és la prova que evidencia que Guillermo Gomis li aprova les coses a Montserrat Candini, que és el que m'han dit aquí a la ràdio. Però és que jo no sabia la postura del govern. Però ja, vostè ja sap que el govern no vol la presa de Gossos. Bueno, però jo no sabia, però és que a parte no és ningú recolzament al govern. O sea, és que nosotros lo que queremos hacer, ¿vale?, és sentarnos y trabajar entre los grupos municipales que estamos a favor de una playa de Gossos, trabajar una playa de Gossos en condiciones. I per què no li va dir això a la Núria Freixas? Se lo dijimos a la salida. Sí? Vostè li va dir, sentem-nos i estrenyem una platja de Gossos que hi estiguem tots d'acord. Se lo dije allí en el mismo pleno. Lo que pasa que es más fácil decir que Ciudadanos vota en contra. Mira... No, en contra no, abstenció. Bueno, no, però és en contra. Ja dijo que la lleva en su programa. Sí, abstenció. El que passa que la seva abstenció va facilitar o no. Però no és una decisió nostra, l'abstenció. Nosotros, por ejemplo, cuando algo nos... Nosotros, por ejemplo, en las tasas municipales votamos en contra, no nos estuvimos en contra de ello. Cuando otros partidos votaron a favor, nosotros, nuestra abstenció no es un recolzament. Es que es el modelo que queremos hablar y que queremos... Nosotros estamos aquí para... Te lo he dicho varias veces que he venido, para conseguir lo mejor para nuestros ciudadanos, para nuestros votantes. A veces nos podremos equivocar y otras veces acertaremos. A mí ha habido personas que me han parado en la calle con su Gossos. Y, oye, ¿que has votado en contra? No, no he votado en contra. Y lo he explicado y tienes razón. Tienes razón. Nosotros queremos una playa, ¿no? Como una playa per Gossos como la que hay en Barcelona o como la que hay en Arenys, no como la que hay en Pineda. ¿Vostè creu que aquest 2020 Calella tindrà una platja de Gossos? Si llegamos en un consenso, sí. Sí, entre los tres, los cuatro que apostamos por ello, podemos tenerla. No es que Ciudadanos no la quieran, ¿sabes? Es que, por ejemplo, otra cosa que nosotros vamos a trabajar por ello, es para que se cumpla la ley de banderas. ¿Vale? Ellos votaron... Això li volia preguntar, també, senyor Gómez. Ah, vale, pues me he adelantado. No, no, ja va bé, perquè tinc moltes preguntes per fer-li, vaig veient que el rellotge corre molt de pressa. Muy rápido, muy rápido. ¿Te ha valido mi explicación sobre la playa de los Gossos? Quiero que nos sentemos... No me tiene que valer a mí. Això li tiene que valer a la gent que ens escolta i ens veu. Bueno, pues a la gente que nos escucha, la posición fue esta. Queremos sentarnos entre los cuatro grupos municipales, llevar un proyecto a cabo para la seguridad y para la sanidad. Y ya cierro el tema de la playa de los Gossos diciendo que la playa de los Gossos es que hay que lleva un proceso que cada dos días hay que remover la arena, hay que limpiarla, hay que filtrarla, porque tal. Y luego también queremos una playa, no como la de Pineda, pues como la de Arenys. Ella también me dijo, oye, es que esto no puede ser una playa VIP. Yo no te digo que sea una playa VIP, pero una playa con unas reglas de higiene, de sanidad y de seguridad para todos. Ens quedem amb aquest titular. Si es posen d'acord, doncs hi haurà platja de Gossos aquest 2020. Amb el tema de banderes, la setmana passada van tornar a aterrar el pal del màstil que uneix a la plaça Catalunya i que aguanta l'estelada. Vostès, quina opinió li mereixen aquestes accions de trencar el màstil amb l'estelada que hi ha a la plaça Catalunya? És que, a veure, nosaltres estem en contra del vandalisme. Però, a veure, és que nosaltres, quina opinió, és que... Es que opinión, pues a ver, es que es una... Si te diera realmente el... Digue'm el que pensa, senyor Gómez. A ver, yo no sé de parte de por dónde viene, pero esto debe ser de personas que no están de acuerdo
con la política o con la ideología o con los símbolos. Està clar que no estan d'acord. No estan d'acord. No estan d'acord. Vale. Però vostè què li mereix aquest acte incívic de trencar el pal? Hombre, no me parece bien. Nosotros nunca vamos a apoyar el vandalismo, pero es que no te puedo dar una explicación. Nosotros tampoco queremos que esté ahí. Nosotros hemos... Jo ja sé que vostè no està d'acord amb que hi hagi la bandera estelada, però l'acte en si, voldria que mal... Bueno, pues condeno el acto. El acto condeno, tanto fuera... a ver, esto es lo mismo que si, por ejemplo, rompen un banco, ¿entiendes? Nosotros no apoyamos y denunciamos todo el vandalismo, pero que nosotros, claro, nos sorprende, es que nos sorprende, y nos sorprende más que cada vez que la quitan y la rompen, pongan otra. Això li vull preguntar, perquè el regidor Buch va dir que tantes vegades ho fessin malbé, tantes vegades es tornaria a posar amb diners públics. El señor Buch se lo tiene que hacer mirar, porque esto es dinero público de todos los ciudadanos. Entonces, yo desde aquí le contesto al señor Buch, al Mark Buch, le digo que, a ver, que tenga cuidado en decir que con dinero público lo va a estar cambiando cada vez que lo quiten, porque el dinero no es suyo, es de todos los ciudadanos, ¿vale? Entonces no me parece muy bien lo que dijo Omar Buch. No había leído esto, ¿eh? Y mira que lo he visto, ¿no? Si no se lo hubiera dicho personalmente. Pero no me parece bien que con dinero público de todos los ciudadanos de Calella se utilice tantas veces como sean necesarias, como él dice. Que yo creo que hay que emplearlo para otras cosas, no para reponer la bandera esta. Hi ha també la pancarta de llibertat dels polítics que estan empresonats, que també que torna a estar a la façana de l'Ajuntament, que també cada dos per tres l'estiren, la trenquen, l'Ajuntament la torna a posar. Quina opinió li mereix això? Pues també me parece también muy mal, primero, porque se está utilizando el dinero público para volver a reponerla, y no tan solo eso, se está utilizando las brigadas del ayuntamiento para volver a colgarla. De cada vez la están colgando más arriba. Eso lleva un coste. Me parece que es la cuarta o la quinta vez que la han quitado, ¿no? Uh-huh. Y que se ha vuelto a reponer también. Se está utilizando el dinero indebidamente. Uh-huh. También se lo he comentado en varias ocasiones a la alcaldesa, pero claro, ella pues tiene que respetar también la parte que le presiona porque la ponga, pero ahí está, vamos a estar nosotros. Vamos a estar encima del tema este que ha dicho Omar Buch, porque no lo había escuchado, ¿eh? Pero no me parece bien que diga que va a utilizar el dinero de los ciudadanos para reponer símbolos partidistas y legalidades, porque hemos subido las tasas de impuestos y no lo han mirado ahí. O sea, ahí no han visto que el pueblo necesitaba recortar un poquito los gastos, no. O sea, me da a entender que se está utilizando... Bueno, sí, ya lo hablaré con él. Pensen apretar amb el tema de la bandera espanyola, sí, sí, a la façana de l'Ajuntament? Sí. Pensen apretar? Claro. Com ho pensen fer-ho? Hombre, pues primero agotaremos las vías... las vías personales. Personalmente, nosotros le pediremos al actual gobierno y a la alcaldesa que cumpla la ley de banderas. Se lo repetiremos porque ya es la tercera vez que se lo hemos dicho, y si no, pues tomaremos todas las medidas legales que nos acamparen. Y llegaremos donde sea, pero la bandera tiene que estar ahí, porque es una bandera que representa a todos los ciudadanos de Calella, aunque mucha gente piense que no le representa, de momento sí que le representa. ¿Y en otras fuerzas políticas a l'Ajuntament que també voldrien que hi hagués la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament de Calella? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? ¿Quines? Por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Alguna més? Sí, hombre, yo creo que una parte de los comunes también la quedaría, ¿no? El señor Tejada, en su voto, cuando yo presenté la moción por la bandera, por la restauración, sí, de la bandera, él dijo que no era el momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? Creo que a lo mejor ahora ha llegado el momento de ponerla, ¿no? El momento de unidad, el momento de escuchar a las personas que la quieren ver ahí. Porque hace poco se decía que éramos una minoría, ¿no? Nosotros éramos la minoría. La silenciosa. La silenciosa. Uh-huh. Creo que ahora ya no somos esa minoría. ¿Por qué? Porque los números lo dicen. En las últimas elecciones, si sumar votos de constitucionalistas, ya no es tanta minoría, ¿vale? Aquí en Calella, digo, ¿eh? Pero el tema de la bandera es un respeto. O sea, si tú quieres que yo te respete, respétame a mí. Yo sé que si la bandera al final la van a tener que poner. Si nos podemos evitar
todo esto que va a suceder, creo que será lo mejor que puede pasar. Y que si los grupos o los portavoces de otros partidos que no estén de acuerdo, que piensen que es una legalidad y hay que cumplir la legalidad. Uh-huh. Tiene que estar ahí. Permeti'm que parli d'aparcaments també, que ens queden 10 minuts d'entrevista. Tenim noves bosses d'aparcament al capdamunt de la Riera i al capdamunt de la Citroën. Sí. El tema de l'aparcament de Can Gené, del Mercat 2, com està? Perquè està aquestes obres havien de començar a finals d'any, però veiem que no han començat i que també han tret la caseta que servia per vendre pisos. Què hem sap d'això? Se ha parat un poquito. No s'han vengut pisos? Poquets. De fet, ahir lo vam estar parlant el Pepe Torres i jo, i també con Francesc, que és el gerente de Yesvía, i nosaltres també preguntamos per ahí, i està la cosa parada. De hecho, hace cosa de un mes estuvimos reunidos con la constructora y, uh-huh. bueno, pero sí, está parado. La constructora, el senyor Gomis, va arribar a comprar el terreny? Entiendo que sí. ¿Entiende o no lo sabe seguro? Es que esta información... ¿O es una cosa semblant al tema de l'Aldi? No té res que veure. No té res a veure. No. Esto es Cercasa. Sí. Vale, entiendo que ellos estaban pendientes de alguna gestión bancaria o algo, pero este tema es mejor que lo habléis con Pepe Torres, uh-huh. que es el presidente. Yo te he dicho que se ha parado. Se ha parado. Sí, se ha parado. Per tant, per ara no hi ha construcció. No és que no hi ha construcció, està parado ahí, uh-huh. no tenim més informació. Bueno, clar, si no s'han vengut prou pisos, entenem que la constructora doncs no s'arriscarà, no? Però bueno, jo crec que en breve vamos a tener una reunión con ellos por el uh-huh. tema del parking, de las plazas de aparcamiento, de la planta 2 y todo esto. Y ya pues ya te podremos dar más información, pero sé que ayer lo estuvimos tocando el tema este. I nosaltres estàvem preguntant... Però, clar, si no hi ha construcció de pisos, tampoc no hi ha construcció de pàrquing. Bueno, però I, per tant, es quedarà com està. Està com està, però nosaltres es quedarà com està. Tenim aparcaments. Clar, tenim aparcaments. Sí, uh-huh. és millor, no? Claro, de moment. Sí, és millor. Ara, sí, home, clar, sí, claro. Es conceben els aparcaments, no? Hay que pensar de que si nos demoramos, más tiempo ganamos, uh-huh. en el sentido de que el pàrquing està ahí... Piensa que... Para empezar a construir me parece que la fecha es hasta junio, luego hay que parar. Bueno, ells van dir que havien de començar a construir els blocs de pisos i tot a finals del 2019, sí. però clar, al veure que no s'ha mogut res i que fins i tot la caseta que hi havia en superfície se l'han tret, doncs clar... Piensa que... Van encendre les alarmes en aquest sentit, no? Estamos en el mes de febrero. Sí, sí. Rápido nos comemos febrero. Queda en marzo, abril, en junio... Ja no es pot construir. No se puede construir. En junio no se puede construir, s'ha de parar... En canvi, l'Aldi ens va dir el regidor Torres aquí que sembla que aquest any ja tindrem les obres i que tira endavant. El tema de l'Aldi, pues sí, tira endavant. Uh-huh. Yo también pregunté cómo estaba esto porque, claro... Y será rápido lo del Aldi. En el momento que tengan los permisos y todo esto es rápido porque construeixen molt ràpidament. Molt ràpid, esa estructura. Bueno, tot i que hi ha el pàrquing en soterrat, que aquí sí que hi ha el tema de la conserva de la runa, de sí. les ruïnes i tot això, no? Però en principi la construcció... Serà ràpid. A lo millor abans que acabi l'any tenim l'Aldi. Sí, això ens ho va dir aquí el regidor sí, Torres. Sí, jo penso que sí. Penso que no només tindrem un Aldi, no? Perdoni? Que no només hi haurà un Aldi aquí, hi haurà tres, no? Hi haurà tres Aldis? Claro. A veure, expliqui'm això. Hombre, no, és que a Prabos no s'han comprat l'Aldi. Ah, no ho sé. Sí, ho diu vostè? Sí. Bueno, no, vaig llegir la notícia. Val. Clar, com tenim dos Caprabos aquí, uh-huh. seran tres Aldis. Ja. Yeah. I a vostè què li sembla, això? El què? Això, que hi hagi un Aldi. Està d'acord, vostè? Sí, mira. Vostè li està bé. A ver, todo lo que sea una mejora para nuestros ciudadanos y uh-huh. poder elegir dónde ir a comprar... y que creen más puestos de trabajo, y creo que será un gancho para que de otras poblaciones cercanas otros ciudadanos vengan a comprar aquí, como nosotros vamos a otras, uh-huh. vamos al Carrefour, al Lidl o a otras, y que esto nos pueda ayudar a nuestro comercio, porque una vez que has aparcado ahí el coche, has hecho una compra, ¿quién no necesita otra cosa? Y dice, pues mira, ya que estoy aquí, tengo el coche aparcado, como tengo un par de horas o esto... Vostè creu que aprofitaran per venir aquí i fer altres coses a Calella, no? Claro, yo creo que sí. Mm. Mira, piensa que
que nuestro comercio local necesita un empuje, ¿vale? O se lo damos nosotros, ¿vale? Nosotros los ciudadanos, o se lo tienen que dar las instituciones. Entonces, vamos a poner, entre los ciudadanos y las instituciones, vamos a potenciar nuestro comercio local, y yo creo que esta es una manera de generar tráfico, y al generar tráfico hay más oportunidades. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, he visto que... Sí, realment, dia sí, dia també, en aquesta tertúlia que començarem ara d'aquí uns minuts, dia sí, dia també es parla d'aquesta qüestió, perquè sempre hi ha algun tema que està vinculat a l'Aldi, no? Però jo crec que no és problema de que sea l'Aldi, perquè mira, quan se montó el Mercadona també hubo tanto tarambà, no? Yo creo que es más un tema político. S'ha polititzat, jo crec que com sí. Deia el president de l'Associació de Comerciants, el Josep Maria Gallar. Ah, pues mira, no tengo... Que veig que vostè llegeix poc les nostres notícies, senyor Gomis. No, sí que les leo. Que t'hi va decir... No, no, porque... A ver, leo las noticias, pero los comentarios nunca me gustan verlos. Porque, bueno, cada uno opina lo que quiere y dice lo que quiere. A ver, yo al señor Gallar no he tenido el gusto de hablar con él. Primera, porque tampoco por su parte ha habido intención... Él dijo, una vez salió, lo vuelvo a repetir, dijo que el ciudadano, yo no, es verdad que nunca he hablado con él, y vuelvo a repetir, no tan solo con él. Vuelvo a repetir que nosotros antes de las elecciones nos pusimos en contacto con todas las asociaciones, no tan solo quisieron hablar con nosotros, que tampoco recibimos respuesta. Yo estoy abierto a hablar con el señor Gallar y con el que sea. De hecho, con los comerciantes, pues a veces, oye, me paran, sí, Guillermo, sí, 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 tal... Y que yo creo que si trabajamos entre todos, no hay que mirar la ideología y de qué partido vienes, yo creo que podemos sacar adelante, porque todos tenemos... Em queden dos minuts d'entrevista, em diuen, senyor Gomis, al Salicru, ¿hi volen fer aparcaments? A l'antiga escola Salicru, vostès. Mira, nosotros en la antigua escuela Salicru, lo primero que queremos hacer, apostamos por derribarlo, ¿vale? Y a partir de ahí... pues tomar decisiones. El tema de aparcamientos es una opción, el tema de construir una cancha o una pista de para monopatines, sí, de estos, sí, o tal, sí, skate, ¿no? ¿Sí? Skate, sí. O para construir instalaciones deportivas, sí, o algo. Estas son las opciones. Pero lo primero que hay que hacer es derruirlo, ¿vale? Y una vez ahí, llevar una propuesta al pleno y... Per tant, diguem-la que la prioritat número uno serien aparcaments, sinó que tenen diverses coses damunt la taula. Tenemos varias opciones, pero una de ellas entra ahí. Aparcamiento, entiendo que la distancia es muy lejos, pero bueno, todos podemos colocar lanzaderas, pero aquí lo que necesitamos nosotros es espacio. Facilitar la movilidad y que sea sostenible. Senyor Gomis, l'agraeixo molt que contesti totes les preguntes, que a vegades no és fàcil amb algú que sap que hi ha molts ulls posats en el que dirà. Vale, pues muchas gracias por la invitación y espero volveros a ver pronto. I tant, ben aviat, gràcies. Vale. Fem una pausa, anem a notícies i fem tertúlia, doncs, entre altres coses, sobre el que ha dit avui el Guillermo Gomis aquí a la ciutat. Fins ara.